Bueno, buenos días a todos. Eh, por acá nuevamente con ustedes. Vamos a dar paso a nuestro webinar sobre eh, fractalidad. Eh, creo que vamos a hacer un webinar corto el día de hoy. Así que, eh, bueno, vamos a comenzar entonces eh, con algo muy puntual. Creo que la fractalidad son, es un tema que, eh, bueno, hay que definitivamente dedicarle mucho más tiempo. Es un tema profundo, además de muy, muy importante. Así que vamos a comenzar entonces nuestro webinar el día de hoy, que son, qué son los eh, fractales, el market fractals o los fractales en el mercado. Eh, bueno, vamos a darle un vistazo. Podríamos decir varias, o, o bueno, podemos encontrar definitivamente varias definiciones de lo que son eh, realmente los, los fractales, ¿sí? Pero... Eh, bueno, lo, los podríamos definir como un bloque de construcción básico en el movimiento de los precios. Esto es muy importante, sobre todo para, digamos, eh, si usted hoy en día, eh, bueno, lo, digamos que lo que, hemos, lo que nos hemos enfocado en los, en los webinars pasados eh, o en esta serie de webinars es eh, ver el mercado más. Con eh, o de una manera eh, desde el institucional, desde lo que puede pensar en institucional, desde lo que puede, en de los, desde lo que puede eh, hacer y cómo hace sus jugadas para llevar a cabo eh, eh, o, o sus campañas para pues, llevar el precio donde, a donde ellos quieren. Entonces, digamos que. Los fractales son muy, muy importantes en, en ese aspecto y nos van a ayudar mucho en eh, encontrar, pueden encontrar ese, esa huella que nos puede dejar el institucional. Así que de una u otra manera, sí, los fractales los podríamos definir como un bloque de construcción básico en el movimiento de los precios. Fíjense que eh, lo que les quería decir era cuando eh, trabajamos, por ejemplo, con bloque de órdenes. Eh, bueno, de una u otra manera, cuando se da un fractal, pues definitivamente es allí donde está la influencia o eh, el, el actuar del, del institucional. Es allí donde el institucional definitivamente tiene que meter muchísimo, o hacer muchísimo esfuerzo para poder crear esa esa campaña. Así que, bueno, vamos a continuar por acá. Segundo el micrófono. Okay. Listo. Los fractales indican inflexión u oscilación en el mercado, sí. Definitivamente ya lo vamos a ver. Los podemos ver un movimiento tendencial o también se pueden ver un movimiento lateral. Cada soporte de resistencia forma eh, formado en los gráficos, definitivamente. No todos son son buenos. Así como los soportes o las resistencias, pues eh, no todos, digamos que eh, pueden indicarnos algo o pueden ser de una calidad suficiente como para nosotros poder tomar una posición allí en esos, en esos niveles. Puede ver, puede ver que los fractales son una de las mejores herramientas, especialmente cuando se negocia en acción del precio definitivamente. digamos que esto es muy básico. en el tema de, de la acción del precio, básicamente, la acción del precio lo podríamos resumir en, en el tema de fractalidad. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Entonces, fíjense que eh, siempre nos han, nos han expresado o siempre hemos escuchado que eh, la tendencia es nuestra amiga. ¿sí? Siga la tendencia o eh, definitivamente, básicamente es lo, es lo que siempre hemos escuchado. Continúe con la tendencia, siga la tendencia, no vaya en contra de la tendencia pero en realidad pues qué es una tendencia cómo se forma esa tendencia ahí tiene que ver mucho el tema de fractalidad Tom Williams en su libro Trading eh, Trading Caos eh, los fractales fueron introducidos por Bill Williams sí en este libro y se centra en que hay repetición en el comportamiento y que puede proporcionar una idea de los patrones de repetición fíjense que miren ustedes no se imaginan la manera en que actúan eh, los institucionales prácticamente eh, definiendo zonas sí en el tema de fractalidad sí listo venimos creamos el fractal pero después de crear el fractal cuáles son las probabilidades de ir a buscar determinado nivel para allí volver a crear un nuevo fractal bueno hay herramientas y hay maneras de digamos que de poder ir eh, eh, no me gusta la palabra anticipar porque no deberíamos anticiparnos a las condiciones de mercado, pero sí, por lo menos, mmm, teniendo una, una, una hipótesis muy clara de hacia dónde podrían llegar los precios y qué podría pasar en esa zona. Bill Williams decía que debería crear como mínimo, ojo con esto, que es muy importante, y esto es, digamos, que la, la base de los fractales, como mínimo cinco velas consecutivas, donde la tercera representa el máximo, más máximo, o el mínimo más mínimo. Básicamente esto era lo que eh, Tom Williams decía sobre la fractalidad. Si ustedes quieren, eh, tengo una copia también de, de eh, ese libro, así que eh, si quieren, eh, me dejan el contacto y les puedo enviar una copia. Es un gran libro, así que de todos deberíamos leer. Definitivamente, Tom Williams, eh, perdón, Bill Williams es un, es un gran referente. sí es un gran referente en el tema del de, de trading. Continuamos entonces. Lo más importante que deberíamos tener en cuenta es que la fractalidad empieza con un impulso. Recuerden eso, es muy básico. ¿Cómo empieza la fractalidad? Pues básicamente necesitamos ver un impulso. ¿sí? Ese impulso es el que eh, de una u otra manera pues, eh, nos hace ver que hay una, hay una intención de los institucionales en llevar el precio en determinada dirección. ¿sí? que viene de ese impulso? Pues un retroceso. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es el retroceso? ¿Cómo debería ser ese retroceso para que realmente podamos decir, sí, efectivamente, tengo un fractal? ¿sí? Entonces, la manera técnica sería con tres velas que creen el máximo. Aquí tenemos una, dos, tres segundo cojo por aquí el lápiz aquí tenemos una dos tres velas definitivamente eh, bueno esto lo podemos ver en, 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 de muchas maneras sí este puede ser la mecha de las de las velas sí digamos que de manera técnica la, la técnica nos dice que así como deberíamos tener esas esas tres velas que crean máximos sí y son máximos mayores a los anteriores, pues deberíamos tener una corrección, un retroceso. Y ese retroceso debe ser, digamos que en velas, dos mínimos menores. Digamos que ahí puede haber algo, ¿cómo decirlo? Bueno, cada operador le puede dar una connotación diferente, no sé si sea la palabra adecuada, o un análisis, digamos que diferente. El caso es que, o podemos, o podemos lo podemos ver de la siguiente manera: en el retroceso debemos tener dos mínimos, dos mínimos, ¿sí? O algunos, pues simplemente no le interesa cómo sean esas dos velas siguientes, solamente que esas dos velas sean y hagan un retroceso, ¿sí? Hagan una corrección. Así que eso es, digamos, que lo más importante en la creación de ese fractal. Esa es la creación del fractal. Ahora, en el tema bajista, pues digamos que es similar. Necesitamos que el, el precio venga siendo mínimos y mínimos menores, ¿sí? Recuerden, mínimos menores, menores al anterior. Recuerden, bueno, ya vamos a ver cómo se forma esa tendencia. Pero mínimos menores al anterior y no importa, lo puede tener en cuenta o no, cómo se forma esa inflexión del precio. Aquí podemos tener entonces un máximo y aquí tenemos otro máximo, ¿sí? Ahora, eh, algunos dirán, bueno, necesito que haga dos máximos, que me supere el máximo, el, el máximo de la vela anterior y que además de eso, pues, tenga, dos, tenga un máximo en velas y dos máximos en velas. Ahí tenemos técnicamente un pivot, ¿sí? Recuerden que ahí puede haber alguna, una, alguna discrepancia en, 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 ese, en ese sentido, pero digamos que eh, la base es la misma, simplemente es un movimiento, un impulso, empieza con un impulso y termina con una inflexión una inflexión del precio o un retroceso, simplemente. Ahora, hay algo interesante acá que podemos hablar sobre el tema de los fractales o el tema de los pivots, y es, listo, pero en un movimiento, en un movimiento eh, general, ¿sí? si estoy viendo una tendencia, pues de cuánto, ¿sí? si tengo en cuenta todo este fractal, desde este mínimo, donde se creó el fractal, hasta este. Digamos que de qué tamaño debería ser entonces el retroceso de ese fractal, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Porque no es lo mismo este retroceso a tener un retroceso de este tipo o tener un retroceso de este tipo. ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuál de los tres debería ser el más indicado para poder determinar si efectivamente puedo considerarlo eh, como un pivot y eh, definitivamente me sirve en mi operativo? Digamos que uno podría definir esto como, eh, digamos, en, en, también en determinados activos, porque eh, activos, por ejemplo, como el Nasdaq, los retrocesos suelen ser profundos, suelen ser muy profundos, así que normalmente, normalmente, o con eso, no siempre se dan, pero bueno, si vemos por ejemplo una tendencia como la del, la del viernes, pues digamos que ahí eh, definitivamente el, el movimiento era muy muy alcista, los retrocesos que se dieron fueron retrocesos muy cortos ahora si yo me quiero posicionar en ese movimiento alcista y no quiero entrar en movimiento eh, digamos que extendido pues ¿qué debería hacer? esperar un retroceso ¿de qué tamaño? algunos lo pueden determinar digamos que con una eh, con un FIBO ¿sí? quizás en un 38% como mínimo como mínimo de corrección, de un 30% en adelante, podríamos determinar que efectivamente este nivel, este nivel es operable para mí, ¿sí? Como mínimo, como mínimo. Eso podría ser entonces un pivot, una inflexión, otro fractal y hacer una corrección quizás un poco más profunda, quizás a buscar un 50 o un 70 o un, o un 80. Recuerden que, por lo menos en el Nasdaq, las correcciones se dan de una manera muy muy profunda. Así que, digamos que en ese orden de ideas, eh, ese, esa corrección, ese retroceso, puede ser ese, ese retroceso del 30% como mínimo, pues me estaría dando, eh, digamos que, eh, la oportunidad de poder tomar alguna posición con esa corrección. Recuerden, eso también tiene que ver mucho con el operador. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que técnicamente debe tener en velas dos mínimos o dos máximos. ¿Sí? Velas, si es un pivot alcista o un pivot bajista. Pero como mínimo debemos tener dos mínimos o dos máximos en velas. Ahora, ¿de qué tamaño debe ser ese retroceso? Ya deberíamos, pues entonces, empezar a evaluar si puedo operar un retroceso por lo menos de un, no sé, un 5% de corrección. Piensen en esto cuando hablamos de los fractales y cuando hablamos de las, de las de la manera en que se dan esas correcciones o esos retrocesos normalmente recordemos lo que decía tom williams un, un, un fractal empieza con un impulso ahora de cuánto entonces debe ser el impulso para tener para, para perdón eh, cómo debe ser el impulso y de cuánto entonces debe ser ese retroceso ¿Sí? o es un retroceso pequeño sí como para poder determinar si efectivamente esto puede continuar al alza o simplemente recuerden que este retroceso también lo podemos llamar descuento entonces es un retroceso sí pero entonces ese retroceso también lo podría llamar descuento descuento del, del movimiento del impulso primario después del impulso pues entonces cuánto quiero? que haya de cuánto quiero que sea ese descuento, del 30%, del 50%, del 70%, y cómo debo eh, evaluar que ese retroceso por lo menos sigue vigente. ¿Sí? Y cuándo determino, o con esto que es importante, cuándo determino entonces que el retroceso ya no es y que quizás esto sea un, un fractal donde se dé definitivamente una negación o una corrección. ¿Sí? Así que ya no era un cambio, sino que era una continuación. Es importante tenerlo, tenerlo, tenerlo claro. Segundo borroso acá. Es importante, muy importante tenerlo claro, porque podemos tener un, un fractal donde creemos que el mercado va a cambiar el sesgo, pero podríamos tener un fractal simplemente donde se da una simple continuación. ¿Sí? Ahí es muy importante. Entonces, vamos a continuar por acá. Y vamos a ir evaluando esas, esas condiciones que se pueden dar en la, en la fractalidad. Miren, hay, hay dos, dos, dos temas muy, muy importantes. Y es el hecho de eh, la fractalidad, definitivamente, uno, la crean los institucionales. No la creamos los retails, ¿sí? Que continuamos con, con, con nuestro análisis de, eh, de, análisis de, de, de eh, trading institucional, ¿sí? Definitivamente. ¿Por qué nos interesan los fractales y qué, por qué propusimos este tema en, en, en nuestros webinarios? Porque los fractales, de, de una u otra manera, pues son creados por institucionales. No son creados por el retail. Entonces, ¿por qué me interesan los fractales? Precisamente por eso, por lo mismo. Si nosotros podemos identificar muy bien los fractales, aprender a leerlos, estamos aprendiendo a leer la acción del institucional. Nada más y nada menos. Por eso, realmente, es muy importante que los entendamos, sabemos cómo se, saber, saber cómo se forman, saber cuáles son los relevantes y cuáles no, ¿sí? Cuáles debería desechar y cuándo se dan esos cambios, por ejemplo, en el tema de los retrocesos, listo, se dio un retroceso de un 30, un 40, un 50 y cuánto debería esperar entonces para determinar que ese fractal o que ese, ese sesgo que yo había determinado pues simplemente falló. Formas de fractalidad. Eh, ¿La fractalidad es una lateralidad? De una u otra manera, sí, definitivamente. Pues, un, un, la fractalidad se da en las inflexiones del precio. Normalmente, ¿por qué se dan? pues eh, Puede ser por liquidación de posiciones. ¿sí? Digamos que los profesionales pueden entrar en un activo y determinar, bueno, entré en este nivel y hasta este nivel creo que eh, considero que es un precio justo para liquidar mis posiciones. Y pues esas liquidaciones hacen que el precio retroceda. Ese puede ser una. O simplemente en esta zona encuentra una oferta suficiente como para eh, hacer, una, hacer una reversión del precio. Normalmente lo vemos en activos como el Nasdaq. bueno, normalmente se, se ven todos los activos realmente. Pero eh, digamos que son jugadas, que son planeadas y ejecutadas por los profesionales. Entonces, por eso la fractalidad me importa tanto, me debería importan, importar tanto. ¿Por qué? Porque son ejecutadas por profesionales. Bueno, cuando hablo de profesionales, hablo de, de, de institucionales, hablo de los que tienen realmente la capacidad para mover el mercado. ¿Sí? Digamos que estas esta son las, las formas, podríamos decir, más... Eh, eh, más comunes de la fractalidad, ¿sí? Y podemos entonces decir que la fractalidad, sí, e efectivamente puede ser una lateralidad. Fíjense en esto, es un movimiento que inicia, es un movimiento de impulso y es un movimiento que retrocede. Si ustedes se fijan en, este, en esta gráfica, que voy a borrarla y voy a tratar de, de rayarla en otra gráfica. Vamos a hacerlo acá porque creo que eh, lo puedo dibujar mejor. Piensen en esto. Esta es la apertura. Esta es una corrección. Aquí se da una fractalidad. ¿sí? El precio se mueve al alza, llega hasta un punto máximo y termina cerrando en este nivel. Ahí saben que acabo de dibujar una, una, una vela. donde Esta es la apertura. Este es el mínimo, la mecha, ¿sí? o la cola. Este es el cuerpo de la vela. Bueno, disculpen por la vela. Vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo mejor. ¿Sí? Y lo podemos lo podemos hacer entonces de esta manera. Aquí tenemos entonces el mínimo. Aquí tenemos entonces la apertura. Aquí tenemos el retroceso. Sí, aquí tenemos el, la subida, el impulso. Recuerden que un fractal empieza con un impulso, la corrección y quizás acá entonces tenemos el cierre. Sí. Miren que estos son dos fractales. Y ustedes, ustedes lo pueden ver en marcos menores, quizás 60 minutos, bueno, no importa el marco de tiempo, pero sigamos, si esto es un gráfico diario. Lo van a ver así. Pero si van, al, al, si van bajando de marcos de tiempo, pues van a tener que ver esta fractalidad. ¿sí? Quizás esta, esta, no sé si, 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 si se pueda usar ese término, pero de acá, pues si esto es un gráfico, por ejemplo, de cuatro horas, quizás lo vean de esta manera. Si, lo va, si vamos, por ejemplo, a un gráfico de, de 60 minutos, pues entonces lo van a ver quizás así, bueno, perdón, quizás así, muchos pivots. Eh, movimientos bajistas, quizás aquí tuvo un fallo, aquí volvió y subió, por aquí quizás tengamos otros pivots, así, hasta llegar al máximo, y terminar en un cierre, aquí cero, ¿sí? Pero miren que todo ese movimiento, todo ese movimiento hace parte simplemente de este fractal, este gran fractal, que es la corrección, creación del fractal, el impulso, el retroceso, el cierre. Aquí podemos ver también en el tema de la fractalidad y también lo podemos combinar con el, el poder de tres, que básicamente es eh, la manipulación que pueden hacer los profesionales, ¿sí? De una u otra manera. Aquí lo manipulan, ¿sí? Aquí lo expanden, aquí se da el cierre, ¿sí? Entonces acumulan, lo pueden acumular acá también, ¿sí? Antes de, de esta apertura quizás venían. En una, en una acumulación, se puede dar una acumulación, se da la corrección, por debajo de esta zona lo manipulan, aquí se da la apertura de la vela del día, normalmente lo manipulan, ¿sí? lo expanden y, retro, y retroceden. Aquí tenemos entonces una vela diaria, definitivamente. Ahora, si ustedes lo miran en 60 minutos, pues pueden hacer el mismo ejercicio, en 60 minutos seguir bajando. Bueno, una vela de 60 minutos... Y van a ver lo mismo en gráfico de 30, bajo gráfico de 15, ¿sí? donde se dan, digamos que unas, podríamos decir, subestructuras. Eso era lo que quería decirles. Y no sé si, si aplica ese término, pero podríamos decir así. ¿sí? Una subestructura del de movimiento principal, que lo podemos ver en un gráfico diario, 4 horas o 60 minutos, y ya pues ir bajando de Marcos de tiempo para ver estas condiciones de mercado. Así que así, así puedes así empieza entonces la construcción de un fractal, ¿sí? Ya ahora si lo vemos desde, los, desde la óptica del institucional, pues primero tiene que haber una acumulación, primero, después tiene que haber una manipulación, un impulso, ¿sí? y una corrección y ahí se da el cierre. Ahí tenemos una vela. Ahora ¿Qué nos dice entonces para un marco de tiempo? Pues si esto es un diario y yo quiero ver un gráfico semanal, pues entonces, ¿qué? No es suficiente con esta vela. Necesitamos dos velas. Si el fractal ya se ha creado, si el retroceso ya se ha creado, entonces necesitamos dos velas. ¿Qué necesitaríamos entonces? Pues que esta vela o me cree entonces otro máximo, si es del caso, o me cree otro mínimo, si es del caso. Y ahí tengo un fractal muy construido. Ahora, hay que prestarle mucha atención a esas condiciones del mercado. La fractalidad nos interesa, eh, me interesa el tiempo, obviamente, el tiempo y el precio. Digamos que esos son los dos componentes más importantes dentro de la fractalidad. En la fractalidad nos interesa el tiempo, ¿sí? Porque si yo tengo un movimiento alcista, ¿sí? Ahí tengo la primera parte del fractal, que es el impulso, y tengo el retroceso. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar el mercado? Recuerden, aquí entonces tengo, vamos a ponerlo de otro color, vamos a usar esto. Aquí tengo entonces, ¿sí? El fractal, ¿sí? Fractal alcista, fractal bajista, ¿y cuánto, cuánto tiempo entonces voy a permanecer en, est en esta zona, ¿sí? porque el fractal principal es este y es este. Y eso para mí es muy, muy significativo, para un operador, para cualquier operador, es muy, muy importante poder encontrar esa, esos fractales principales dentro de la estructura o dentro del mercado. Si ustedes, si ustedes eh, eh, digamos que nos, nos, retrocedemos, nos retrocedemos un poco al, a los webinars pasados pues entonces ahí se dan los low time frames o los high time frames que es, prácticamente son fractales de marcos mayores y es allí donde realmente la fractalidad la podemos interpretar como liquidez la fractalidad es liquidez liquidez de quién pues liquidez que necesita el operador entonces o el operador no, el, el institucional realmente nosotros nosotros no necesitamos eh, liquidez sí sobre todo cuando, son, eh, cuando tenemos un, un mercado o, o estamos en un mercado market maker, eh, pues no vamos a sufrir jamás de liquidez. Porque hay una contraparte que nos crea a nosotros el mercado. En este caso, nosotros no sufrimos de liquidez, pero los institucionales sí. Por eso para ellos es tan importante poder determinar cuáles son esos fractales que más... Eh, le interesan en cuanto a la liquidez. ¿Dónde puede estar esa liquidez que no se encuentran en, en unos u otros? ¿Sí? ¿Dónde sí lo puede encontrar? Y es allí entonces donde el institucional va a posicionar sus manipulaciones y ustedes van a ver que básicamente esto, esta simple velita, es, digamos que, el, el, la elaboración de una fractalidad en marco menor. Aquí veo todo. Veo una apertura, veo una corrección, ¿sí? No sé cuánto, un retroceso, veo un impulso, ¿sí? Veo un impulso y veo una corre un, re un retroceso. Y ahí tengo un fractal alcista o un fractal bajista. Fíjense que eso es, es simplemente una vela, pero si voy al. al, al, al al fondo de cómo se construyó ese fractal o esa vela, pues encuentro entonces la fractalidad con un, con un pivot que se forma de manera técnica, pivot alcista y un pivot bajista. ¿Listo? Vamos a continuar entonces por acá. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Si es así, adelante. Piense que siempre nos, nos dijeron entonces, opere a, en favor de la tendencia, ¿no? Es que tenemos que operar a favor de la tendencia. Prácticamente, pues eso en teoría suena muy bonito, pero realmente, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de operar a favor de la tendencia? ¿En dónde? Ah, bueno, primero, entonces, ¿cómo se forma una tendencia? Si partimos de la fractalidad, los, el movimiento de los precios parte de la fractalidad. Recuerden que eh, al principio también hablábamos de cómo se, 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 se forma esa subasta y pra, eh, empieza desde... desde eh, eh, oferta y demanda, ¿sí? el acuerdo en, en, entre compradores y vendedores en llevar a cabo una negociación, se da la negociación y bueno, de ahí, de ahí digamos que empieza el movimiento eh, de los precios y además de eso, pues digamos que eh, podemos también definir desde allí la fractalidad. Entonces, ¿cómo se forma la tendencia? Nos, dice, nos dijeron, sí, opera a favor de la tendencia, pero entonces, ¿cómo se forma? Primero que todo. Entonces, para ello vamos a necesitar entonces, dos pivots mayores y dos pivots menores. Aquí tenemos dos máximos mayores y dos mínimos eh, mayores. Mínimo mayor y mínimo mayor. Digamos que eso en teoría suena muy bonito. Sí, el tema aquí sería, ¿es en dónde entro? Ah, algunos dirán, no, entre en el tercero. Porque es acá, ¿sí? En el tercer fractal. Porque es acá supuestamente donde ya estamos en tendencia. ¿Sí? Si tengo uno solo, aún no estoy en tendencia. ¿Sí? Si tengo eh, uno, fíjense que aquí está haciendo un retroceso, pero todavía no estoy en tendencia. Falta la creación del otro fractal. Recuerden que son dos al alza, dos mínimos mayores y dos máximos mayores en fractalidad. Allí entonces tendría la tendencia. El tema aquí, digamos que radica y lo que deberíamos prestar mucha atención es que de una u otra manera, pues no es una frase que nos, nos ayude mucho, porque eh, 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 denota, digamos que cierta, eh, uno, la subjetividad y, y, y es ambigua, porque realmente no nos define nada. Entre en la tendencia. ¿En dónde es la tendencia? ¿En dónde? Sí, ya definí la tendencia, pero ¿en dónde es la entrada? digamos que nunca nos dijeron eso esa parte nunca nos la, nos, la, nos la dijeron y ahí es donde radica realmente la importancia de la fractalidad porque si yo tengo presente que estos son dos fractales importantes para el institucional y que este fractal está dentro de este movimiento sí entonces entiendo que estoy en una lateralidad podría estar en una lateralidad dependiendo también obviamente del marco del contexto pero podría estar en una lateralidad, sí. Acá vamos a ver esta parte. Quiero mostrarles para continuar esta, esta imagen que es bien importante. Entonces ¿qué, qué, creo que queda claro, sí. Eh, básicamente esto es una tendencia, esto es una reversión de la tendencia. ¿Sí? Aquí podríamos ver una reversión de la tendencia. O sea, ¿Cómo necesito entonces que se revierta la tendencia en temas de fractalidad? pues que esos máximos sean rotos y que el precio continúe, que esos mínimos sean rotos y que el precio continúe. Continúa la baja, continúa la alza. ¿sí? Básicamente es eso. Pues digamos que es, es la continuidad del movimiento bajista, la continuidad del movimiento alcista. Hasta ahí, pues todo, digamos que, sí, en teoría suena muy bonito, suena muy bien, pero el tema es, de una u otra manera, ¿dónde me debería posicionar y por qué? Sí, básicamente allí es donde radica la importancia de cualquier tipo de estrategia, más que eh, la teoría de saber eh, cómo se forma las, las, la tendencia, cómo se forma un fractal técnicamente y es dónde entonces debo posicionarme. Si, el, si, si al, el institucional, entiendo que el institucional es el que está creando estas condiciones, esta es acción del institucional. No puede ser acción del retail. Es acción única y exclusivamente del institucional. Así que es, por eso son puntos tan relevantes. Deberían ser puntos tan relevantes para mí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar por acá. Y vemos otra parte. Rangos de liquidez y fractalidad. Bueno, eh, entonces definamos esto. La, liquidez, la, la fractalidad definitivamente es liquidez. Es liquidez. ¿Liquidez para quién? Para nosotros. Pues no, nosotros no, no sufrimos de liquidez. Es liquidez para la institucional. ¿Sí? De ahí la importancia entonces de determinar esos rangos. ¿sí? El rank high y el rank low, que son los... Eh, 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 pueden ser los máximos, los mínimos del día. ¿sí? Eso deberíamos determinarlo. ¿sí? Eh, ¿Y cuáles son las estructuras que está haciendo entonces el fractal? ¿Sí? En, en términos de lateralidad. Porque aquí vemos que hay un fractal, ¿sí? Mayor, otro fractal mayor, y vemos que el precio se queda en una lateralidad. Y toma liquidez de fractales menores, toma liquidez de fractales menores. De ahí la importancia, liquidez de fractales menores. Miren siempre el mercado en función de, de, sí, la fractalidad es importante, recuerden, fractalidad y liquidez creo que eh, podrían ser las dos palabras más importantes en el, en el tema del análisis técnico, de una u otra manera. La liquidez la necesita el institucional para llevar a cabo sus campañas. Y la fractalidad, pues es cuando el institucional entra, ejecuta sus órdenes, y crea esa liquidez crea esa, o crea esa, esa, esa fractalidad entonces el institucional crea la fractalidad y el institucional está también en función de en dónde más encuentro liquidez o contraparte básicamente es eso si sí, sí, cuando hablamos de liquidez hablamos de la contraparte que puede necesitar el institucional ¿Listo? entonces digamos que esas son estructuras una estructura el creador del mercado hace, hace acumulación de liquidez antes del movimiento real de una u otra manera, ¿sí? Y ahí es donde hacen los fractales, la fractalidad. Pero siempre lo ideal es partir de un fractal mayor, ¿sí? Entender cuáles son, cuál es esa estructura de grado mayor y esa estructura de grado menor. Eso es bien, bien importante. Fíjense en esto, voy a hacer una pausa acá y quiero compartirles esta plataforma. Quiero compartirles aquí la. la... MetaTrader Dylan. Fíjense que aquí hay algo bien, bien, bien interesante y es la manera en que el, los institucionales ven la fractalidad, que es muy diferente a cómo la vemos nosotros. Nosotros somos solo, solo vemos pivots, soportes y resistencias. Ellos la fractalidad la dividen en sesiones. Nosotros normalmente no lo hacemos así. El, el, el institucional dice, bueno, ¿dónde puedo tomar liquidez? y si esa liquidez es suficiente para revertir el precio, o simplemente esa liquidez la toman para hacer continuidad del movimiento. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este gráfico, este es el, el, este es el Bitcoin, interesante, este es el Bitcoin en, eh, en un gráfico de 30 minutos, pero fíjense cómo los institucionales toman, toman, por ejemplo, en la sesión de Nueva York, toman la liquidez de la sesión eh, del overnight. O de la sesión de, de Londres, mejor. Toman toda la liquidez, ¿sí? Ejecutan su campaña, engañan, fíjense, después de usted ver esta vela de rango amplio, usted como operador minorista dirá: listo, tengo un fractal, fractal mayor, ruptura del fractal anterior, aquí vemos una tendencia o un cambio de estructura, movimiento alcista, otro fractal, retroceso, ¿Sí? Fíjense, aquí hay algo interesante porque es, falla, falla esta fractalidad y toman liquidez acá abajo. Entonces, toma, el, toma de liquidez, toma de liquidez. Ahí vemos dos tomas de liquidez, llevan el precio nuevamente al alza con mucha fuerza, ¿sí? Con fuerza, además, con una vela de rango Bambu que eh, Digamos que este puede ser uno de los engaños más comunes. Claro, usted normalmente, operador retail, que irá? Hombre, esa ruptura. Con, ese, eh, con esa potente vela. Esto se va a ir al, al, a la luna. ¿sí? Bitcoin, no nuevamente, si está si, si la ruptura se dio en 17,900, usted piensa inmediatamente en 20.000 o en, ya otra vez 30.000 para el Bitcoin. Pero lo que, se, lo que se da cuenta luego es que el institucional toma la liquidez en la parte superior y hace la corrección. ¿sí? Entonces el, el institución está en función de qué, de tomar liquidez, toma liquidez y si por debajo quedó nueva liquidez van a ir a buscar ese mínimo y si por debajo queda nuevamente liquidez pues van y buscan de nuevo el mínimo. ¿Sí? Ahora en temas de fractalidad lo que también podríamos hacer, decir es que el precio mmm, o, o, o digamos que lo que he podido encontrar en, en estos años todos estos años viendo el mercado es que el precio se rige en muchas ocasiones por, por eh, digamos que movimientos, podríamos decir, no sé si suene bien o mal, pero podríamos decir que preestablecidos, o sea, el, el institucional ya sabe, en muchos casos, hasta dónde puede llegar el movimiento, o a dónde podría estar liquidando sus posiciones, eso se, digamos que eh, lo puede, puede ayudar el tema de los fractales para Poder encontrar esos o determinar esas zonas. Espero profundizar mucho más al respecto en nuevas sesiones, pero quiero dejarlos con algo ah, ya al final. Un segundo, entonces vamos a terminar acá. Creo que, bueno, esto es lo más importante. Digamos que aquí tenemos un lateral. Ojo con las lateralidades, porque las lateralidades eh, entendemos entonces que los fractales son lateralidades. Básica, partimos de ahí, ¿cierto? Un fractal parte de una lateralidad, ¿sí? Mientras no haya continuidad del movimiento, es un lateral. ¿Dónde, ¿En dónde? Fíjense en este movimiento. Y esto es lo que los invito entonces a que encuentren. Estamos entre este máximo, ¿sí? Nos estamos moviendo las últimas dos, tres sesiones entre este máximo y entre ese mínimo. ¿Sí? Eso, eso realmente es el movimiento. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿el movimiento es bajista o alcista? Bueno, pues depende del marco de tiempo. Si me voy a la diaria, seguramente voy a ver una tendencia muy bajista. Pero si, si mi operativa es en intradía, ¿cómo lo determino entonces? Si la fractalidad, se crea un fractal alcista en la parte inferior, se crea un fractal bajista, ¿sí? Y el mercado está entre, esos do, entre esas dos zonas. Entonces, no podría definir este movimiento como un movimiento tendencial en este momento. Lo debería definir entonces ¿cómo? movimiento lateral, sí. Entonces ahí es donde podemos encontrarle un poco de sentido a lo que decíamos. La fractalidad es, ¿qué es? Es un movimiento eh, lateral. Son movimientos laterales, sí. Que inician, ojo con eso que inician desde un impulso. Sí. De la fractalidad son movimientos laterales que inician desde un impulso. Sí, efectivamente. Este es el impulso bajista y aquí empieza entonces el gran lateral, o aquí este es un movimiento alcista, un impulso alcista, y aquí empieza entonces el lateral, ¿Listo? Entonces, así como hay esta, eh, así como pueden haber estas tomas de, o, esas, o esas zonas, estos fractales mayores y, y zonas de liquidez, ¿sí? Pues también lo podemos ver en marcos menores, usted se va cinco minutos y quizás va a ver algo importante, entonces debajo de esta zona, Sí, que además es el, 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 los mínimos de Nueva York, seguramente ahí hay liquidez, y los máximos de Nueva York, seguramente por ahí hay liquidez, y ahora sí, si lo quiere estrechar un poco más, pues entonces va y busca en los máximos del overnight, máximo de Tokio, mínimo de Tokio. Y seguramente que el mercado va a encontrar liquidez en alguna de esas zonas, y va a estar interesado entonces el institucional en crear nuevamente su fractalidad. Si esa liquidez, ojo, si esa liquidez es suficiente. Si no, pues entonces van a ir, van a hacer una corrección un poco más profunda y van a ir hasta donde realmente el precio encuentre esa, esa contraparte que necesita. Básicamente es eso. Listo. Vamos a borrar esas líneas. Quería, les quería dar un paréntesis allí y continuamos entonces. Entonces fractales, manipulación, cazadores de stop o oh, barredores de stop. Sí. ¿Dónde? ¿O cuáles son los fractales más, más importantes? Entonces, ojo con esto y anótenlos, por favor, porque son niveles claves en la fractalidad. Máximos y mínimos diarios. Son fractales. ¿Sí? Son fractales. Cuando hablamos de mínimos y máximos, estamos hablando de fractalidad. Máximos y mínimos diarios y máximos y mínimos del día anterior. También son fractales que se dieron en el día anterior y allí queda liquidez. Estoy diciendo que los fractales son eh, son creados por el institucional, por lo tanto dejan huella, sí, dejan huella. O sea que es posible que el mercado reaccione en esas zonas, sea un poco más arriba, sea un poco más abajo, o sea a manera de eh, order blocks, que básicamente es, ya les voy a crear, rayar acá un poco ese tema, que básicamente es la creación, el movimiento alcista, es el movimiento... A ver acá. Listo. Es el movimiento alcista, entonces, ¿sí? Creado obviamente por un fractal, ¿sí? Este es un fractal, este es un movimiento alcista, y nos interesa entonces cuál zona, esta zona, para nosotros es la más, más significativa. Esta es la más importante vamos a ponerle un, un, un corazoncito ahí para que se, se acuerden esa es la zona más relevante en el tema de, de, en, 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 los, en la creación de los fractales ¿sí? ¿por qué? porque aquí normalmente quedaría muchas órdenes eh, o mucha liquidez esas zonas son muy muy relevantes ¿sí? eh bueno, de aquí se desprenden un poco de análisis, pero no los quiero, eh, digamos que, mm, llenar de, muchas, de muchos, de muchos eh, temas. Pero eh, digamos que eh, son zonas muy importantes. Si el, si el precio retrocede de nuevo a ellas, se convierte en niveles muy, muy significativos. Vamos a, a tratar de, de buscar un ejemplo sobre esto. Bueno, pero terminamos acá antes. Mínimo de la semana, sí, máximo de la semana, eso es muy importante. Máximo, bueno, esto ya es llevarlo un poco al extremo, pero sí, efectivamente, máximo de 3, 6 meses, mínimo anual. Esto es muy fácil encontrarlo en el Nasdaq. Si ustedes van y buscan el Nasdaq en el gráfico diario, pues van a encontrar muy fácil el mínimo anual. Está, estamos muy cerca de él. Bueno, no en esta semana, nos hemos alejado un poco en esta semana, pero digamos que. Eh, si el mercado vuelve a esas zonas eh, va a ser liquidez pura para los institucionales, así que yo debería estar allí muy muy atento a esas zonas. Listo. Bueno, muy bien. Continuamos. Entonces, esta es la fractalidad más, eh, digamos que o, o fractalidad es igual a liquidez, digamos que estas son, la, la, digamos que unas, una de las formas en las que el institucional busca la liquidez en términos de fractalidad. ¿Sí? debajo de los mínimos mayores anteriores. Eh, esto lo consideramos un, un, eh, también una zona muy, muy significativa, toma de liquidez y creación de nuevos, de nuevos eh, fractales. Esta es otra. ¿sí? Digamos que estas son de las, de las, de las formas más, más comunes en las que los institucionales toman liquidez. Esta, después de romper esto, esta, ¿sí? esta después de tener unos, unos máximos iguales o unos mínimos iguales, ¿sí? Esta después de tener una tendencia alcista, normalmente la gente tira una línea y pues claro, la línea le falla, toma la liquidez por debajo de esta o por debajo de esta y revierte el precio, o sea, continúa la tendencia. Simplemente que necesitaban? necesitan sacudirse un poco de los operadores que venían en la tendencia ir abajo, tomar nuevamente liquidez y esto es un efecto, algunos llaman el, el trampolín, ¿sí? Efecto trampolín, que es como, o, o resorte, bueno, que realmente lo que, lo que decía eh, eh, Wyckoff eh, con el sprint, ¿sí? Que es básicamente como un resorte, el sprint es un resorte, un, un, un movimiento que hace un sprint, ¿sí? O sea, hace un, un movimiento, un re, tipo resorte que rompe los máximos, ¿sí? Pero eh, eh, engaña o toma la liquidez y revierte. Digamos que esa es la estructura más conocida en cuanto a la fractalidad y liquidez eh, del institucional. ¿Sí? Fractalidad igual liquidez, sí. Es, eh, esa fractalidad eh, es muy importante para el institucional porque es allí donde encuentra la contraparte. Listo. Listo, vamos a borrar entonces acá. Y eh, un segundo, entonces abro la plataforma. Segundo. Eh, les comparto algo acá. Pauso. Bueno, no sé si me pueden confirmar que están viendo la, la, la proyección. ¿Sí? sí, es así. Bueno. Digamos que eh, eh, podríamos encontrar varias formas, ¿sí? De... Eh, Determinar, por ejemplo, los, las zonas hasta donde el, donde el precio, digamos, que podría llegar. Y, pero, pero basémonos en esto. Tom Williams lo decía. Vamos a abrir la presentación. Y esta parte. Los fractales indican la inflexión o oscilación en el mercado. Cada soporte o resistencia formado en los gráficos. ¿sí? Puede ver que los fractales son una de las mejores herramientas, especialmente cuando se negocia una acción del precio. Y los fractales son lo, lo, los podríamos definir como un bloque de construcción básico en el movimiento de los precios. Aquí, los fractales fueron introducidos por, por Bill Williams ¿sí? en el, en el, el libro eh, Trading Chaos y se centra en que hay una repetición en el comportamiento y que pueden proporcionar una idea de los patrones de repetición. Eso es bien, bien significativo. Esta partecita ahí se centra en que hay una repetición en el comportamiento y que pueden proporcionar una idea de los patrones en repetición fíjense eh, miren digamos que podría parecer eh, cómo decirlo no encuentro la palabra adecuada pero muchas veces cuando los mercados o eh, cuando cuando el mercado hace un movimiento en determinada dirección como este sí en donde se crea un fractal y en ese fractal, pues se da una ruptura, ¿sí? Se da una ruptura de, de ese fractal, pues uno podría decir eh, dónde, ¿sí? ¿Dónde entonces se da esa, o cómo, o cómo, si se rompe esa zona, hacia qué lado, o hacia, o hacia, si se da una, una ruptura en dirección contraria, ¿de cuánto entonces podría ser esa ruptura? Digamos que eso lo puede responder un poco. Eh, el tema de si se da una ruptura de determinado, eh, ¿cómo decirlo? Cantidad de pips o de puntos eh, en determinada dirección, pues normalmente se puede dar una, una repetición de esa, de esa, de esa eh, ruptura. Aquí lo vemos, entonces rompe, tenemos una ruptura al alza, ¿sí? Pero si se ve en el tamaño de la ruptura a la baja, pues termina siendo igual fíjense acá si ¿Sí lo ven esto es un tema de estudio definitivamente es un tema para estudiar es un tema para, para profundizar pues no, 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 no crean pues que eh, digamos que les vendo el, el santo grial ni mucho menos eh, pero es un tema que definitivamente hay que hay que estudiarlo lo suficiente porque el mercado normalmente pues se, se dan se da esas condiciones. Y si no se dan esas, se da la condición de fractalidad, o sea, que el mercado se repite. ¿sí? Si el mercado rompe una cantidad de arriba, pues es posible que la rompa también abajo. ¿sí? Y, o, y si no se da en esa medida, pues se puede dar en una doble medida o triple medida, o sea, pero siempre respetando eh, esa, esa primera eh, ruptura. Fíjense que aquí tenemos una. Si lo logro copiar. Sí. Más o menos eh, sería de esa manera. Bueno, les puedo buscar un, un ejemplo un poco más claro. Pero básicamente puede funcionar así. Entonces, ¿hasta dónde puede ir esa, esa ruptura? y esa 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 zona también lo podemos ver así en cuanto a la, al tema de fractalidad fíjense que eh, en un gráfico diario segundo segundo yo cambio acá la gráfica eh, no hay que buscarlo demasiado sí digamos que en el tema de, de fractalidad y lo que decía eh, Bill Williams Williams es bill williams eh, sobre eh, el tema de, de, de la repetición de los patrones o de las zonas ¿sí? por ejemplo aquí vemos que el mercado digamos que tiene un rango de movimiento ¿sí? un rango de movimiento en donde donde podría ser eh, digamos que la opción de, de soporte o de objetivo para ese rango sí? Si se da la ruptura, ¿sí? si se da esa ruptura del fractal, pues digamos que la, la creación del próximo fractal estaría en esta extensión. Lo pueden hacer con un FIBO. Yo les puedo pasar, digamos que los niveles para que lo configuren, pero básicamente es eso. ¿sí? Y podríamos encontrar otros. O sea, a ver si podemos ver, por ejemplo, un, un, un Nasdaq. No quiero complicarlos con estos temas, pero me parece que son, son, son interesantes para, para tratar, sí. Quizás más adelante podemos, pues, digamos que darle un vistazo. Fíjense en esta en este movimiento, es un movimiento del Nasdaq en cinco minutos. Esto fue el día eh, ¿sí? el, el día viernes, ¿sí? Es un movimiento de impulso. Ahí lo están viendo, creo que sí, cierto. Es un movimiento de impulso, esto es el retroceso, se crea el fractal. El, bueno, aquí tuvimos un fractal, aquí tenemos otro, ¿sí? Se da el retroceso, la creación de un nuevo fractal. ¿Hasta dónde entonces, según el impulso de ese movimiento, podría llegar? Pues fíjense, hasta las extensiones. ¿Dónde son? Pues fíjense que ahí tenemos unas extensiones que el precio las respeta muy, muy bien. Yo les puedo mostrar cientos, cientos de ejemplos de esto no quiero que no quiero complicarlos con esos temas pero lo que sí quiero es y este creo que aquí terminamos este este mensaje con el tema de la fractalidad y es de una u otra manera eh, no podemos estudiar el mercado en profundidad y podemos sacar digamos que eh, varios análisis lo que sí podemos decir eh, es que eh, de una u otra manera el mercado digamos que puede presentar ese tipo de comportamientos regularmente, ¿sí? Hay que estudiar el mercado en función del institucional, en función de, de, de esa fractalidad, pero des, vista desde el institucional, ¿sí? Eh, Tener en cuenta lo que decíamos hace un rato en, en el tema de si usted, bueno, vamos a devolverlo acá, eh, estos, digamos que son, son muy importantes, son zonas muy importantes para los fractales. Sí, los fractales recuerden que son liquidez además son manipulación ¿sí? es donde el mercado donde donde los institucionales hacen sus todas sus jugadas y ese es el digamos que ese es el eh, el resultado de su manipulación o de, eh, o de su su, eh, su actividad dentro de un gráfico dentro de un, dentro del mercado dentro de un gráfico no dentro de un, dentro del mercado eso es, eh, así se refleja digamos la, la actividad del institucional en los fractales. ¿Cómo? Entonces los podemos ver en mínimos diarios. Bueno, ya todo, lo hemos hablado, todos estos temas. Así que, eh, bueno, espero que haya sido de su agrado este eh, webinar. Gracias por acompañarnos de, nuevamente. Les eh, habló Luis Arias y pues espero que nos podamos ver en una nueva oportunidad. Recuerden eh, para la copia del segundo por acá. Bueno, eh, nos vemos en una nueva oportunidad de Salud Visarias.